de repasar lo más visto, los videos más vistos en ellitoral.com. Por eso ya nos acompaña Gonza Fracchia. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy? Hay un poco de todo. A ver. Pero en primer lugar, uno de los temas de la semana y más viral fue el caso del hijo de Mariela Massa, que fue atacado en Rosario. Después tenemos uno internacional relacionado al fútbol. Sí. Y después uno que es más con un tema local, de una banda local que está en España, ya sabrán cuál es. Perfecto. Así que vamos a arrancar a repasar con el primero. Este es el caso de Mariela Massa. Todo arrancó con el video del ataque. Ajá. Sucedió en Rosario el sábado pasada la medianoche, ya madrugada de domingo, a la salida de un boliche. Lo que se ve en las imágenes es las cámaras de seguridad del local bailable. Ajá. Y en el fondo se ve un comienzo de lo que sería la agresión posterior, que terminó en una situación muy grave de este chico de Tiziano, que terminó con la mandíbula fracturada. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ayer fue operado. Valeria Massa publicó una imagen, el joven ya está bien, pero bueno, es una situación que de violencia bastante fuerte. Uh-huh. Y que el trasfondo por ahí también es otro tema para analizar, que es la agresión que nace en base a una cuestión de estatus social. Sí. Después, bueno, en profundidad se analizará qué es lo peor de este caso, pero bueno, y el detalle curioso, por así decirlo, fue el insulto, el agravio que le dijeron, que fue tincho. Uh-huh. Que muchos se preguntaban en las redes qué significaba eso. Bueno, es un término que nace de Twitter. Uh-huh. Y hace alusión a los jóvenes principalmente, varones, que tienen una posición acomodada, que claro, tienen un cierto estilo de vida alto, específico y demás. Pero es un término muy puntual, nativo de Twitter, claro, de las redes sociales y demás. Por eso también llamó la atención que en este contexto de violencia de la noche boliche se utilizara ese término. Pero bueno, lo bueno es que ya está avanzado el caso y hay un par de detenidos por el ataque Tiziano. Bueno, este es el primer video. Este es el primero, este es uno de los más vistos y fue uno de los temas más vistos. Bien. Avanzamos. Dale. Y esto pasó en la Nations League de Europa, en Viena, en Austria. ¿Qué sucedió en la cancha? Ya por empezar había arrancado mal la jornada porque se cortó la luz. Antes de que arranque el partido se cortó la luz, se ve que el estadio ya tenía un ambiente muy extraño. Sí. Y lo que se ve ahí en el video es un pozo bastante profundo, no tan ancho, con un diámetro importante, pero ahí vemos cómo un jugador de Dinamarca, claro, mete el pie y le llega hasta la pantorrilla. Un, o sea, bache. Es un bache como los que tenemos en, claro, la ciudad de Santa Fe, pero muy una profundo, en el centro del campo, que aún no han definido muy bien, es bastante profundo, prominente, sí. Que por suerte sucedió cuando finalizó el partido. No se sabe muy bien a qué se debe. Lo que suele suceder en este tipo de césped modernos es que las placas pueden llegar a levantarse, sí, porque son estadios montados en algunos casos, pero este tipo de situaciones muy específicas son raras y fue un tema viral a nivel internacional en las redes. Uh-huh. Este es el segundo video. Y vamos al tercero. Dale. Que como habíamos anticipado, y que tiene unos conocidos de la ciudad santafesina que están en España. Uh-huh. Estamos hablando de los Palmeras, a que ver, están haciendo su gira por los 50 años, y que tuvieron un invitado, sí, especial, que es Mauricio Pochettino, el argentino que actualmente, o no, porque no se sabe cuál será su futuro en el PSG. Claro. Estaba en España, este video fue grabado en el consulado, donde los Palmeras, en parte de su gira, tocaron, y de fondo se lo ve a Pochettino bailar, es el que tiene vestimenta azul, está junto... Ahí al lado de los timbales. Ahí al de los timbales, se lo ve y realmente lo disfruta. O sea, sí, no fue de compromiso, sino que realmente lo disfrutó, y que... Ahí escuchamos un poco. Ay, se lo ve bailar todo. Sí, lo disfrutó realmente, sí, y después contó que era una... Fue un sueño realmente cumplido. Ajá. Porque también su hijo es fanático de la banda y suelen frecuentar sus espectáculos y su
y sus canciones, sus estrenos, y bueno, y ahora más que nunca que están en Europa haciendo la gira por los 50 años. Gonza, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Nosotros ahora...